diaconía, que es vocación al servicio, que en fondo es inherente a todos los bautizados, pero que se recibe en este ministerio del diaconado pues de una forma especial, específica. Todos estamos llamados al servicio y es una buena oportunidad la de que asistamos a estas ordenaciones diaconales para que renovemos nuestro compromiso, ese que dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, como el santo y seña de nuestra vida cristiana, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Y en eso se resume todo, en todo amar y servir. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Mira, en todo amar y servir. Pues ya está, es un buen programa de vida, en todo amar y servir. Ojalá, ¿no?, cada uno de nosotros, al mismo tiempo que oramos por ellos dos, pidamos al Señor salir de aquí renovados con ese compromiso bautismal, en todo amar y servir. Hemos elegido la lectura de la sal y de la luz. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así os presentáis con toda vuestra fragilidad, pero sin minimizar para nada esa gran proclamación. Sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Ciertamente existen riesgos y este propio Evangelio nos pone atentos, ¿no? Nos pone alerta frente a los riesgos que tenemos después de haber recibido una vocación como esa, a ser sal y a ser luz. ¿Cuáles son los riesgos? Dice, si la sal se vuelve sosa, pues entonces ¿para qué sirve? Si la luz, en vez de ponerse en el candelero para que alumbre, se esconde debajo del celemín, se esconde debajo de la cama, entonces ¿para qué sirve? Existen riesgos, ciertamente. Yo me atrevería a decir que esas dos imágenes, la de la sal que se vuelve sosa y la de la luz que se esconde, son imágenes de dos tentaciones muy claras. La primera, la sal que se vuelve sosa, ¿qué está sugiriendo esa imagen? Pues yo creo que está sugiriendo la tentación de la mundanización. Somos cristianos, pero nos vamos mundanizando. Vamos asumiendo los criterios de este mundo. La sal se vuelve sosa. Hoy en día, sin darnos cuenta, existe el riesgo de que hay una progresiva secularización en la sociedad, que al final también es una secularización interna en el seno de la Iglesia, y no me cansaré de repetir que el mayor peligro que tenemos hoy en día es la secularización interna, porque que el mundo se haya alejado de Dios, etcétera, pues eso no es nuevo en la historia de la Iglesia, pero lo que es especialmente delicado y peligroso es la secularización interna, que nosotros también nos vayamos adaptando a este mundo, que para cuando nos queremos dar cuenta hay muchos criterios, muchas formas de ver las cosas que son mundanas y las hemos asumido como normales. Si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Por eso creo que tenemos que tener un compromiso y vosotros ordenaros con el siguiente compromiso: voy a vivir en permanente estado de revisión y de conversión, porque la mundanidad se nos pega, se nos infiltra. La mundanidad que suele ir a veces pues de la mano de la comodidad, muy frecuentemente, lo cómodo, lo fácil, lo inmediato. Ser enemigos de la cruz en la práctica. Tenemos que tener un compromiso, vosotros especialmente en este día de vuestra ordenación y todos nosotros, de estar en permanente estado de revisión ante el riesgo de mundanizarnos. Si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Un cristianismo mundanizado, ¿para qué sirve? Para eso ya tengo el mundo, para eso ya tengo el mundo que es el original. Ese es el primer riesgo. Y el segundo, el de esa luz que en vez de ponerse en un lugar en el que se vea, se pone debajo de la cama, ¿qué significa? Pues sin duda significa el riesgo de asustarnos, de tener miedo.
de tener miedo a contrastar, de que claro, si hoy en día te muestras públicamente, si muestras el Evangelio con toda su potencialidad y con toda su, con su fuerza contracultural, pues claro, pues las críticas vienen inmediatamente y entonces uno tiene el riesgo de decir, quita, quita, vamos a meter esta luz un poco escondida para no ser perseguidos. Y existe ese riesgo, que es la segunda tentación. La primera es la tentación de la mundanización y la segunda es la tentación del miedo. San Agustín decía, yo creo que es una de las frases más luminosas y más aplicables al momento actual, decía él que de dos maneras persigue el mundo a los cristianos: o los halaga para seducirlos, o los amedrenta para asustarlos. Hay dos maneras de actuación. La primera es la de la mundanización y la segunda es la de la persecución, el miedo a la persecución, el miedo a ser criticado, el miedo a no ser aceptado. A Dios le pedimos esa gracia, la gracia de permanecer coherentes con la llamada a Jesucristo, y para eso tenemos que abrazar la cruz y para eso tenemos que vivir siempre en permanente estado de conversión. Permitidme tres consejos marianos. Yo creo que María es para nosotros madre modelo. Estamos en el mes de octubre, además estamos en un fin de semana que está también, pues, verdaderamente tocado, ungido por la fiesta de la Hispanidad, por la fiesta de Nuestra Madre del Pilar. Y creo que, como conclusión de esta reflexión, sería bueno concluir en estos tres consejos marianos, ¿no? El primero, comprometernos a aprender de María, a meditar la palabra y a guardarla en nuestro corazón. Comprometernos a vivir una relación con la palabra de Dios de plena acogida, ser oyentes de la palabra, tener un espacio amplio en nuestra vida para que la palabra de Dios nos empape, para que la acojamos, para que la meditemos en nuestro corazón. Un espacio amplio. Ser oyentes de la palabra. Tener el modelo de María, la oyente fiel, ave, virgo, audiens, y aquella que meditaba en su corazón. Ese es el primer consejo de María, el primer ejemplo que recibimos de ella. El segundo, Justa Crucem, el segundo es ver a María, estar junto con María al pie de la cruz y sabernos confortados por Jesús, por la cruz de Cristo, en toda tribulación. Vivir abrazados a la cruz, no ser enemigos de la cruz, no escandalizarnos por la cruz, por las contradicciones. A veces los cristianos nos escandalizamos de las cruces, ¿no? Como si Jesús no nos hubiese hablado de, no nos hubiese preparado. Jesús nos ha preparado ante la cruz. Cuando nos escandalizamos de las cruces, de las contradicciones, de los problemas, yo no pensaba que esto iba a ser así. Yo nunca hubiese imaginado que iba a ser testigo de una cosa así, de este problema, del otro, ¿no? A ver, pues si algo hizo Jesús ciertamente fue prepararnos para la cruz. María nos ayuda a estar fieles, a permanecer en fidelidad al pie de la cruz y abrazarla, a no escandalizarnos de la cruz. Y en tercer lugar, el tercer gran consejo de María, que es vivir abiertos en la comunión de la Iglesia, en el cenáculo que es la vida de la Iglesia, a recibir los dones del Espíritu Santo. Sí, a invocar esos dones. El Señor es libérrimo a la hora de
de infundir sus dones. Él solamente él sabe cuándo, de qué manera, de qué forma los infunde sus dones y sus carismas. También vosotros, José Vicente y Miguel José, estáis llamados a pedir los dones del Espíritu Santo y a discernir los dones que el Espíritu Santo os dé. No se trata de que uno se haga su plan, su proyecto y yo quiero tener esta capacidad, no, sino tenemos que pedir, somos mendigos del Espíritu Santo y hay que estar atentos a qué dones son los que Dios nos da, que posiblemente no serán los que uno había imaginado, serán distintos, serán diferentes, pero siempre suplicando el don del Espíritu Santo y atentos a los dones y a los carismas que nos permite desarrollar. Sabemos bien que la historia de nuestra vida casi nunca suele coincidir como nos la hemos imaginado. Pero estaros atentos porque el Espíritu Santo se infundirá en vosotros y os permitirá quizás acercaros a personas a las que otros no han podido acercarse. O estar presentes en situaciones en las que el Señor os ha elegido para poder llegar a tales circunstancias. Cada uno de nosotros hemos sido pensados por Dios dentro de esa tarea de la evangelización en una situación complementaria. Uno es el que riega, otro es el que siembra, otro es el que recoge. Así también vosotros estáis llamados a pedir los dones del Espíritu para contribuir a la obra de la evangelización. Por eso, pidamos a María, para vosotros dos y para toda esta asamblea, el don de ser oyentes de la palabra, bien abiertos a recibirla y a guardarla en nuestro corazón, que ese sea nuestro lugar central, abrazados a la cruz sin escandalizarnos de ella, sabiendo que la cruz nos hace fecundos, que no hay gloria sin cruz, y al mismo tiempo también como mendigos del Espíritu Santo pidiendo los carismas, no los que vosotros queráis, no los que hubiésemos soñado, deseado, no, sino los que Dios disponga en su providencia para vosotros. Así pedimos al Señor que seáis sal, que permanezca con su pleno sabor, el sabor de Cristo, que transforma todas las cosas. Que seáis luz, que no se asusta ante el contraste con la tiniebla. Pedimos esa gracia para vosotros, ser sal, ser luz. El mundo necesita de vuestro testimonio y todos nosotros, como hemos dicho al comienzo de esta celebración, nos comprometemos, al tiempo que os acompañamos a vosotros, nos comprometemos a renovar nuestra vocación al servicio, en el amor, en todo amar y servir, en todo amar y servir.